Aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Roberto Hospedales. Vamos a hablar sobre la manera la cual en la vieja escuela, vamos a decir la época dorada del culturismo y un poquito más acá, se comenzó a entrenar los tríceps. Pero cuando digo la época dorada, amigos, tenemos que mencionar que también está metida la época de plata también allí, cuando estaban comenzando ya a surgir las estrellas de los 70, finales de los 60, principios de los 70. Entonces hay una combinación de estas dos épocas allí. Y ya, bueno, terminando la época dorada del culturismo, todavía había ciertos patrones a la hora de entrenar los tríceps, amigos. Muy diferente a hoy en día. Hay algo bien interesante que quiero hablar sobre toda esta filosofía que se tenía para aquel entonces, que todavía está ahí vigente, pero lamentablemente solo en la teoría. En la práctica, hoy nosotros no estamos entrenando de esa manera. Miren, amigos, yo les voy a decir algo bien importante aquí. Observen esta imagen. Bill Pearl. Observen cómo tiene los codos. Yo me recuerdo cuando yo comencé a hacer pesas. Lo primero que me dijeron, cierra los codos. Trata de unirlo lo más posible, no los abras. Yo les voy a decir por qué lo hacía así. Y ustedes pueden ver los tremendos brazos que tenía Bill Pearl. Es evidente, amigos, que la genética tiene mucho que ver allí. También que específicamente este tipo de competidores ya para aquel entonces estaban usando farmacología. Pero sin embargo, amigos, hoy en día nosotros podemos notar que hay personas que tienen que usar ciertos componentes para poder ayudar a ver sus tríceps o bíceps mucho más grande de lo que realmente se puede conseguir ya con otros productos, otras sustancias. Vamos a hablarlo de esa manera. Cuando hablamos del Sintol, el Eseclin, ayuda a ellos, porque ciertamente la genética a veces traiciona. Cuando digo traiciona, es en el lado opuesto a no querer crecer un músculo a pesar de que se esté usando farmacología. Ahora, amigos, les voy a comentar algo bien importante aquí. Ellos manifestaban que para aquel entonces abrir los codos sentían una sensación mucho mayor en la cabeza larga del tríceps. Amigos, que es la cabeza más grande, no la lateral ni la media. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ustedes pegan los codos, comienza a trabajar más la cabeza lateral allí en conjunción con la cabeza larga. Pero también se aplica bastante presión en los codos, amigos. Y por ello hay gente que termina no haciendo este tipo de ejercicios, por eso mismo, por el dolor en los codos. Ahora, otra de las cosas que ellos tenían como filosofía, enfatizar mucho el trabajo con los codos hacia arriba, sobre la cabeza. Ellos tenían como mentalidad, vamos a decirlo de esa manera, ver que ese tipo de ejercicios era mucho más productivo para los tríceps. Ahora, amigos, yo les voy a decir algo bien importante. Observen este ejercicio. Poco se hace en estos días. Observen cómo Sergio Oliva hacía aquí el tríceps también. Pero ustedes tienen que entender algo bien importante. Llega un momento que cuando el brazo comienza a crecer, más complicado es pegar los codos. Yo me recuerdo que yo estaba haciendo este ejercicio en un video de YouTube y alguien dijo, eso está mal hecho, tiene los codos muy abiertos. Para que ustedes vean, amigos, no es ignorancia ni nada por el estilo, sino es lo que estamos hablando en este momento. Y una de las cosas que me hizo a mí comenzar esos dolores en los codos fue esa filosofía, pegar los codos lo más que se podía.
para que ustedes vean tamaño de error se comete en ello. Ahora, otra cosa que quiero decirles a ustedes bien importante. Observen este ejercicio de Jeans Vironda. Un ejercicio de tríceps que lamentablemente hoy en día ya no se hace. ¿Por qué? Bueno, amigos, sencillamente nosotros terminamos adoptando los entrenamientos de las personas las cuales admiramos. Y a su vez esas personas transmiten una serie de ejercicios que simplemente a ellos no les gusta porque no se sienten cómodos. Amigos, recuerden que todo esto de los ejercicios en cualquier grupo muscular, cada quien va a usar lo que más cómodo va con él. Y eso es lo que transmite esa persona como conocimientos. Es más, yo siempre he dicho esto, preste mucha atención. Cada entrenador va a entrenar a la persona de allí como a él le gusta entrenar. Evidentemente no lo va a hacer de otra manera. Si hay un entrenador, yo me recuerdo, miren, amigos, yo no quiero nombrar a la persona, pero yo me recuerdo de alguien que le gustaba mucho hacer desplantes. Tenía piernas fenomenales. Por los desplantes, no sé, creo que eran genéticos, porque las piernas de él eran impresionantes y era una persona que no hacía esas sentadillas como normalmente nosotros vemos a las personas que tienen un buen desarrollo de pierna, rango de movimiento completo, no, sencillamente hacía las cosas allí. Pero era muy fanático de hacer desplantes. Y él decía que sus piernas las tenía así por los desplantes. Escuchen bien esto que les estoy diciendo. Pero yo sentía que él tenía las piernas así por su genética. Bueno, y a todo el mundo que él entrenaba le ponía allí como ejercicio los desplantes. ¿Tendrá o no tendrá razón? Bueno, ustedes con esta anécdota aquí lo determinarán. Yo les voy a decir lo siguiente, amigos. Muchas personas en la época de plata del culturismo y en la época de lo que es dorada, la ya lo final, donde el culturismo, ustedes me preguntarán por qué época de bronce, época de plata y época dorada. Se le llama la época dorada porque ya había el culturismo conseguido su máxima expresión en toda la historia desde que se había comenzado en aquellos tiempos de la época de Luke, no de Lux, perdón, de Eugene Sandow. Imagínense, tengo todavía a Lux Sandow en la mente. Por cierto, no se escribe igual el apellido, no se deletrea igual el apellido de Eugene Sandow con Lux Sandow, porque alguien en la casilla de comentarios, en uno de los videos donde estaba hablando de su muerte, dijo se murió el bisnieto de Lux Sandow, pero no, no se deletrea de la misma manera. Entonces, amigos, entendamos que por ello se llama la época dorada, porque fue ya la máxima expresión, ya los culturistas comenzaban a ganar buen dinero, entre comillas, podían hacer otras cosas aparte del culturismo, siempre se venían haciendo, pero había tomado esa forma que no se le había visto antes. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? El enfoque eran barras, mancuernas, pero siempre allí también teniendo en cuenta los cables. Amigos, los cables, yo no entiendo por qué la gente sigue pensando que no da ningún tipo de desarrollo. Entiendan este principio básico. ¿Qué están levantando ustedes con el cable? Una pesa. A su vez, ¿qué es lo que da desarrollo muscular? Reventar fibras. Ahora, evidentemente todo eso es un proceso que después va acompañado de otras cosas que se van sumando allí. Entonces, todo lo que haga resistencia al cuerpo para poder ustedes hacer fuerza allí y levantar cualquier cosa, ya sea su cuerpo, ya sea un cable, ya sea una cinta, una banda elástica, o sea, cintas para hacer ejercicio, cualquier cosa que haga resistencia allí, ustedes hagan fuerza para poder hacer el movimiento, da un desarrollo muscular. ¿Cuál es la clave aquí?
Bueno, que hay ciertas cosas donde el cuerpo se va acostumbrando y ahí hay que tomar sencillamente un cambio en el peso o en la estrategia como se hacen las repeticiones. Pero entiendan, amigos, observen el principio básico de estas épocas anteriores a la que nosotros estamos viviendo, cómo era entrenar los brazos. Y ustedes pueden ver una gran diferencia con ellos a la de hoy en día. Se despide, como siempre, Robert Ospeales, con la señal de costumbre, paz y amor.